Es docente, es investigador, estudió parte en Chile, parte aquí en la ciudad de La Plata. Hace más de 30 años que está radicado y trabajando también en la Universidad Nacional de La Plata. Es bioquímico y secretario de extensión en la Facultad de Ciencias Exactas. Está con nosotros Guido Mastrantonio. ¿Cómo estás, Guido? Hola, Sos buenas todo tardes. eso y un Muy bien. montón de cosas más. No, menos que eso, en verdad, demasiada descripción para no mucho, digamos. ¿Qué es ser bioquímico? ¿Cómo te definirías? ¿A qué se dedican los bioquímicos? Uno tiene la idea del bioquímico, vas a hacerte el análisis de sangre. Digo, nuestro contacto más directo con el bioquímico es ese. Bueno, el bioquímico es eso, es Ajá. un profesional del equipo de salud. Aunque esa es una definición muy argentina del bioquímico, Claro. del perfil profesional del bioquímico, es un profesional que integra el equipo de salud desde el laboratorio. Esa es la Bien. definición más corta del profesional bioquímico. ¿Y cómo se llega a ser bioquímico? ¿Cómo, digo, los periodistas soñábamos con conducir un noticiero, con escribir en un diario, teníamos algún vínculo con los medios, los docentes, bueno, siempre jugarían con que eran maestras o maestros? ¿Vos? Supongo que debe ser una de las carreras a las que uno llega después de un recorrido más largo, digo. No es una de las Claro. cosas que uno se imagina de niño. Sí, no es a los 14 años no decías voy a ser Voy a ser bioquímico, bioquímico. claro. Pero bueno, son circunstancias, no son casi casualidades las que te dejan en ese camino. Digo, como ser digo, físico médico. Después estoy pensando en profesiones, Claro, digo, sí, de las que no que tiene están más en. que ver con un desarrollo de una carrera. Claro, y no están en el imaginario de los juegos infantiles, pero de alguna manera se llega, no sé, en este ¿Y caso. cuando llegaste a La Plata hace 32 años? Sí, el 87. ¿Pensabas ya en ser bioquímico? ¿Ese era el objetivo? ¿O llegaste de Chile con alguna otra perspectiva? No, yo estudié 2 años de bioquímica en Chile. Ajá. En realidad, un año y medio. El otro medio año fue un poco complejo, pero yo empecé a estudiar bioquímica en la Universidad Católica de Valparaíso. Y transcurrí 2, 3 semestres completos. Así que cuando vine acá ya tenía definido que el objetivo era terminar la carrera. Claro. Difícil momento en Chile porque tenemos probablemente gente que esté mirando y que no tenga alguna referencia histórica. En el 87 Pinochet todavía estaba en el gobierno, ¿no? Sí, no solo eso, sino que además ese fue un periodo de mucha ebullición social. Fue Claro. al mismo tiempo el resurgir del movimiento popular en Chile. Fue un momento en donde los partidos políticos, desde la clandestinidad o desde espacios más institucionales, empezaron a tomar vuelo. Y el año 80, entre el 83 y el 85, 86, fue un periodo muy violento también. Pero marcado eso por el resurgimiento de la vida política desde la clandestinidad. Claro. Eso fue en ese momento. Y me tocó, bueno, empezar a estudiar En ese en ese momento. marco, y las cosas fueron llevando a una cosa con otra, digo. En ese momento participamos en la formación de los primeros centros de Claro. estudiantes, creo que era la segunda o tercera elección, y en elecciones abiertas quedé, fui electo como vicepresidente del centro de estudiantes en ese momento. Claro. Año 86, el atentado de Pinochet, una oleada de represiva muy fuerte, y la mayoría de los centros de estudiantes y otras organizaciones sindicales quedaron descabezadas. En ese caso, mi presidente pasó, digamos, tuvo una etapa de tener que esconderse y Sí. luego estar detenido mucho tiempo. Claro. Ese fue el último tramo de estudio que me tocó estar en Chile, digamos, haciéndome cargo en condiciones de muy poca formación política y de mucha violencia, de una organización que estaba, el Centro Estudiante, digo, que estaba golpeada. Y bueno, llegado fin de año, por diversas circunstancias formales, no me dejaron continuar a estudiar. Claro.
Y me vine acá un poco para tomarme revancha, ¿no? Es decir, bueno, voy a continuar claro. estudiando. Sí, en Argentina aparte ya era otro momento histórico, se podría decir. Sí, acá llegué, claro. estaba lleno de colores, lleno de sí. marchas, en las marchas se cantaba. ¿No? Por primera vez me encontraba con marchas en donde la gente cantaba. Claro. Las marchas eran... se respiraba eran libertad. Alegres, claro. Eso para mí fue una marca importante. Las marchas en Chile que conocí eran, primero, muy cortas en tiempo, digamos, claro. antes que llegara la represión, sí, sí. y llenas de rabia. No eran marchas en donde se cantara. Claro. No había nada para celebrar. Pero acá aún reclamando, el reclamo sí, era con un canto. Sí, había otro espíritu. Claro. ¿Tuviste miedo en aquel momento? No. No explícitamente, no después de manera mirando evidente. Para, después claro. mirando hacia atrás, sí. Me acuerdo del primer año que estuve acá, el 87, volviendo de noche a casa, y vi de lejos a un militar con un fusil caminando hacia mí. Uh-huh. Cuando llegó a la luz era era un obrero que iba con su casco y una claro. cerveza en la mano. El imaginario. Bueno, ahí me di cuenta de un miedo escondido, que claro. bueno, era un miedo autodefensivo, que aquí ya no tenía sentido. Aquí ya ¿Y no cómo tenía ves sentido. Ahora lo que pasa en Chile, digo, una situación tan dolorosa, tan complicada? ¿Crees que tiene que ver con cómo se salió de la dictadura, esto de, bueno, Pinochet, senador vitalicio tantos años? Digo. Bueno, evidentemente el proceso chileno, el proceso histórico reciente chileno arranca con el golpe militar y está terminando ahora. Uh-huh. Me parece que la manera de escribirlo es esa, digamos, marcando claro. un proceso histórico que inicia con el golpe militar y termina con una insurrección. Yo diría que no habría que tenerle miedo a usar esa palabra sí, en este sí, caso. Sí, porque aparte es una insurrección pretendiendo masiva, derechos. Masiva, con participación de amplios sectores populares. Sí, tampoco hay que tenerle miedo a decir que está organizada también. Digo, la sociedad se está organizando de alguna manera, se ¿no? está en el organizando, desarrollo. Pero me parece que es una organización que por ahora no está institucionalizada. Que ese sería el problema, ¿no? No sé si el problema, pero es una de las marcas del proceso. Es decir, claro. hay una institución política, social, civil, que no contenía a todos los chilenos. Uh-huh. Y ahora nos damos cuenta con este gran movimiento político que esa institucionalidad era insuficiente y evidentemente es necesario ampliarla. Claro. De hecho, las escasas respuestas políticas que se han estado dando ahora están evidenciando eso. Primero eran algunas propuestas del presidente, ahora algunas propuestas de un acuerdo de la Cámara de Diputados, claro. que siguen siendo la institucionalidad reducida sí. del sí, Chile. Sí, sí, que siguen sin representar absolutamente. Siguen sin ser representativas. Así que esto no ha terminado, pero me parece que el proceso hay que marcarlo así. Comenzó con el golpe y está terminando ahora. ¿Qué viene después? Eso te iba a preguntar. ¿Crees que la salida es democrática? ¿Crees que la renuncia de Piñera puede ser el principio de un recorrido? Por supuesto que es democrática, es decir, todos los movimientos populares tan masivos como este tienen que tener una resolución democrática. Me parece que incluso los amagues que ha tenido las Fuerzas Armadas para agudizar su intervención están teniendo cada vez menos margen. Claro. Creo que con el golpe en Bolivia algo de aires también se intentaron tomar, pero me parece que el nivel de participación popular, de intervención en la vida pública, de sectores que antes no estaban, no dejan mucho margen para que la salida no sea al inicio de otra etapa en Chile, muy distinta. ¿Cómo ves a Latinoamérica? Nombraste Bolivia, que está viviendo una situación tan dramática. Y el gobierno argentino todavía, el gobierno de Mauricio Macri, sin una condena firme a lo que está ocurriendo. Yo soy bioquímico, no pero analista internacional. Pero tenés tu posición. Pero digo, sé por lo sí, que... Sí, sí, sí. A ver, como observador y parte, digamos, de colectivos sí. que están permanentemente discutiendo esto... Sí, aparte nos atraviesa a todos, sí, ¿no? Seguro. Yo creo que estamos en un momento que, tal como en Chile, que sí puede ser más agudo, uh-huh. estamos en un momento que tiene una bisagra histórica que me parece no arrancó ahora, sino que arrancó hace algunos años atrás, que
debiera estar yendo hacia a una Latinoamérica distinta a la que conocimos respecto de lo que había en el momento de las dictaduras militares o los primeros gobiernos democráticos. ¿Qué tan distinta es? Bueno, ahí está lo que está en juego, me parece. Los golpes militares estas acciones por parte de la derecha, de los sectores más concentrados, de los sectores privilegiados, todavía en este momento ya no son tanto de ofensiva, sino que en algún punto me parece que son más bien de defensiva o de retroceso, aun cuando sean tan duros como lo que hoy ocurre, claro, en Bolivia. Me parece que en términos más largos, las chances o la probabilidad de que Evo o el MAS o los sectores populares que se representan ahí vuelvan a estar en un lugar de relevancia en Bolivia son muy altas, ¿no? ¿Vos integrás Claxo? Yo integro Claxo, eso me parece muy, muy raro. No, porque yo soy bioquímico. Claro, claro. Bueno, también necesitan bioquímicos, ¿por qué no? Sí, no sabía que necesitaban bioquímicos. Bueno, Claxo es una experiencia nueva que estoy empezando, es una experiencia muy nueva. Sí. Estoy aprendiendo de qué se trata. Lo que da la universidad pública, ¿no? Que uno empiece a hacer, hablábamos de esos recorridos que uno no tiene previstos. Sí, sí, sí. Siempre la mirada de los que tenemos formación más de las ciencias físicas y las ciencias químicas, suponemos que son las ciencias que atraviesan a todo. Sí. ¿No? Y las otras son disciplinas más reducidas. Bueno, poniéndose del otro lado, aparentemente... Probablemente todos nos atravesemos... Claro, y esta mirada, este abordaje de la realidad, intentando que sea igual como sucede en las facultades, ¿no? Que están separadas por facultades, departamentos, sí, y cátedras, sea lo que sucede en la realidad, es una falacia, un espejismo. La experiencia en Claxo tiene que ver con la formación de un grupo de trabajo, de colegas que estamos preocupados por una mirada más teórica y más práctica respecto de lo que hoy se denomina la extensión crítica, que es una mirada sobre la extensión universitaria que intenta superar los paradigmas actuales, digamos, tradicionales de la extensión. Surge en el marco de Claxo. Cuando decimos extensión, para la gente que por ahí no sabe, es la forma de sacar la universidad o de vincularla con la comunidad. Sí, la manera en que la universidad se relaciona como institución con el afuera. Uh-huh. En esa propia definición ya está la causa de su problema, digamos. Claro. Asume que la universidad es una especie de lugar protegido. Que tiene que hacer un blanco, esfuerzo para salir. Claro, y que hay un afuera que, claro, es distinto, uh-huh, en donde hay cosas para hacer y aportar y resolver. Sí. Por supuesto, la sola vocación de querer hacerlo es importante, ¿no? La extensión en la mirada de la reforma del 18, por ejemplo, uh-huh, tiene una vocación de servicio social, de voluntad de transformación. Pero la universidad es una institución que conserva muchos atributos medievales. Sí, también. Esta idea de los claustros, digo, y de la clasificación en, sí, castas. Y el desconocimiento de, sobre todo, y me parece que ahí está, por ahí está la rendija por donde colarse, el desconocimiento de la validez de otras maneras de generar conocimiento o de contener conocimiento que no son las disciplinas universitarias. Sí, sí, que probablemente no están en las facultades. No están en las facultades. Y puede ser que esté bien que no estén en las facultades. Claro. Pero al momento de abordar un problema y encontrar la complejidad de ese problema y cómo está atravesado por cuestiones que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, desde los primeros años fuimos entendiendo, por lo menos en el caso de nuestra facultad, qué significa el mercantilismo como un atributo que atraviesa las maneras de generar conocimiento en las ciencias exactas, claro, ¿no? En cómo se diseña un medicamento o cómo se diseña un protocolo para resolver un problema de contaminación. El mercantilismo como concepto define la manera en que se resuelve.
pero eso no es un concepto de las ciencias exactas. No, claro. Este, y además tiene elementos que no son abordados por las disciplinas, o que no necesariamente van a ser abordados por las disciplinas, sino que ahí hay sujetos de la mercantilización, que no tiene por qué ser un experto en nada. Ese sujeto es una voz, es una experiencia, es una cantidad de conocimiento de su, de su existencia como ser mercantilizado, que tiene que formar parte de la construcción del conocimiento para cómo resolver, cómo desarrollar un medicamento de otra manera, por ejemplo. ¿Y cómo se desarrolla, cómo se vincula el proyecto de extensión con la comunidad sin esa mercantilización? Mm. Esa es la pregunta. Claro. ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta. Porque uno supone que precisamente el problema que tenemos es que la mercantilización sí nos atraviesa a todos. Mm. Sí, sí. La rendija me parece que se abre al poder reconocer la existencia de esos límites y esta idea de que existen los universitarios y otra cantidad de gente que no es universitaria. Claro. Como si pudieran convivir sin necesitarse. Es que ¿no? de hecho conviven sin necesitarse. Sí. La universidad puede ser autorreferencial y existir sin ningún problema. Sí, pero en algún punto tiene que vincularse. Sí, si no pero, es conocimiento. Es cierto, pero podemos pensar en el modelo de una universidad autoconsistente, que no necesite de la afuera. Uh-huh. Eso es posible, digamos, ¿no? Ahora, reconociendo el problema, reconociendo ese límite, entonces la tarea es derribarlo. Si no se reconoce ese límite, no hay nada que derribar. ¿Y qué significaría derribarlo? Bueno, cuestionar la idea de que el universitario y el no universitario son dos poblaciones diferentes. Claro. Entonces, por ejemplo, a la hora de formular un proyecto, ¿no? De definir un problema, uh-huh, y decir, bueno, vamos a hacer esto. Sí. ¿Quiénes tienen que hacerlo? ¿No? ¿Los expertos? Bueno, seguramente tienen mucho que aportar. Claro. Pero en esa definición, en esa discusión acerca de cuáles son las prioridades, de qué manera... Sí, las necesidades. Están los propios sujetos del problema que se quiere resolver. Digo, en la universidad es muy habitual hablar de salud, ¿no? Juntarnos en seminarios, hablar de salud, sobre el derecho a la salud, uh-huh, por ejemplo, o el derecho a la vivienda, claro, por ejemplo. Y seguramente en ese seminario todos tienen su obra social, si el que no tiene una prepaga, digo, no está hablando de su salud. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, qué interesante sería poder contar en ese seminario no solo con el relator del que no tiene el derecho, es decir, no solo considerarlo como un... como un hablante de lo sí, que sí, le como pasa. Como una experiencia. No, sino que, ¿qué sucedería si ese sujeto, que es sobre quién estamos charlando, sí, sí, sea también parte del diseño de del proyecto? Por ahí podría ser. Eso genera una cantidad de problemas metodológicos, teóricos. Sí, ¿cuál sería el universo de personas, claro, no universitarias que uno tomaría? ¿Y qué significa mover los modelos de trabajo marcados por la disciplina? Sí, claro. ¿No? Para darle consistencia a esa producción de un conocimiento que significa una solución. Me parece que un poco va por ahí. Pero digo, ese camino hay que recorrerlo, no está resuelto. Uno de los planteos tiene que ver con lo que se denomina la extensión crítica, que es una manera de mirar ese problema. O sea que hay dos, ahora me vas a contar, vamos a ir a una tanda, hay dos formas de extensión. Hay muchas. Una más universitaria, más centrista. Hay muchas. Sí, el contraste estaría dada por la extensión más... basada en el servicio, puramente tal, claro, en la prestación de servicio. Sí. Entiendo, la Facultad de Odontología arreglando muelas, ponele. No lo marcaría en una facultad en particular. Bien, sino pero que una más forma bien en una manera de hacer de funcionamiento. Cosas. Bueno, hacemos una tanda y seguimos, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, seguimos en un ratito en Contame con Guido Mastrantonio. Es doctor en Ciencias Exactas, es bioquímico, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y nos está contando acá en Contame su experiencia. Seguimos en unos minutitos nada más.